Poco después de que el estacionamiento Medido y Pago llegara a la capital de Tucumán, empezaron a aparecer problemas que los vecinos manifestaron al Consejo Deliberante. A raíz de esto, el cuerpo legislativo creó una comisión formada por presidentes de los bloques, el presidente de la Comisión de Transporte y miembros del Ejecutivo que analizan el estacionamiento Medido y a su vez analizan las medidas que se pueden tomar al respecto. Hoy, la Defensoría del Pueblo pidió dar su informe respecto a los problemas que acercaron los vecinos. Nosotros pedimos intervenir en esta mesa de trabajo ante una problemática que se mediatizó, donde vemos que están afectados los ciudadanos. Nosotros venimos a informar lo que hemos planteado, hicimos una acción judicial de certeza pidiendo la suspensión de la ejecución del contrato hasta tanto queden, digamos, no queden dudas, digamos, de la contratación. También hemos recibido nuevas denuncias de que la concesionaria estaría cobrando cuadras que no están dentro del contrato, en el anexo 1, donde figuran todas las cuadras. Hoy la justicia corrió traslado a la municipalidad para que dé el informe correspondiente de manera oficial, porque no teníamos nosotros formalmente el contrato, así lo acerque directamente a la Cámara Contenciosa, quien es el que ve esta cuestión. Es una acción judicial de certeza, o sea, un poco para que, digamos, nosotros como institución, la ciudadanía, tenga conocimiento fehaciente de realmente del contrato que se está llevando a cabo.